Bueno, pues lo de antes. ¿Qué es lo de ahora? Hicimos un directo, se perdió todo. Muy gracioso, Pelayo se asustó. Y vamos a continuar con la historia, aunque ahí nos hemos Vaya coño, te perdido moriste. un cachito. No pasa nada, me suele Me pasar. morí. ¡Cago en Buda, tío! Buda, Buda nos guía. Buda nos guía. Buda es nuestro sponsor en esta serie de Dying Light. Buda es nuestro único sponsor. ¿Qué hay en este cofre? Nada, no me vengas a salvar, ¿para qué? Ah, no, no, ¿para qué? ¿Para qué? Exactamente. Que eso, que estamos en el túnel y yo hice el Sí. tonto con un volátil y me entró y me partió la madre y solté uno de los mejores gritos que solté en mi puñetera vida Sí. y lo pedimos para siempre porque era un momento espectacular, porque me hice caca encima. Y Twitch lo borró porque no nos gusta el buen contenido. El cual Efectivamente, claramente Twitch. tenemos. Te hueles a salchichón. No sé qué más decirte. El sello no está demasiado rico. No le digas algo bueno. Entonces, ¿qué le digo? No sé, que huele mal. Yo, diré que huelen como yo. No, tú hueles bien. Tú hueles a No, vainilla, no, o sea, no. huele muy bien. No me he duchado desde el martes. Huelo mal. Huelo mal. ¿En serio no te has duchado desde el martes? Magia. Ah, bueno, no, yo también. Joder, no, porque ayer fue miércoles y ayer es día de descanso. Es que para ello somos muy buenos. Es que para ello. ¿Qué te ha pasado? Hostia, me acabo de meter. Para ello protegemos el medio ambiente. No, Vuelve a la vida. de hecho, yo me duché ayer. No, sí. Yo me ducho aunque Exacto. no. Exacto. Que huele mal Así soy yo. que no me lavo la cabeza cuando no hago No, no ejercicio sé. porque no sudo. Hay que establecer eso. El que huele mal soy yo. Es Que luego importante viene la establecer. caspa. Y la caspa. No mola, es poco sexy. La verdad que sé. La casa No podría, es. podría dejar de existir. A mí no me importaría. ¿Dónde está el drop? Ah, vale, ahí. Sí, están aquí. Tengo un palo. Tengo un bate de cricket. Vamos a jugar al cricket. ¿Qué tengo? ¿Qué puedo tirar? No puedo tirar nada. Puedo tirar bengalas. Y petardos. Pero Yo yo. antes jugaba mejor, creo. A ver, porque hemos perdido práctica. Hemos perdido práctica. Verga. Ahí Y eso. estamos. Y eso. Que tenemos que Verga. hacer trabajitos Ahí. para Raíz. Sí. Fuimos. Es que nos falta práctica, nos falta práctica, pero la recuperaremos. La recuperaremos. La recuperaremos. Para eso está. No me vas a salvar, ¿no? Vale. Y me han matado. Me da igual, me da igual. Pues te levantas y me salvas. Sí, ¿qué excusa es esa? Perdóname. Es que Perdóname. no, 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 no. No, lo sé, lo sé. Joder. Es que soy un mal amante, ¿qué Si puedo decir? Stephen Hawking llega tarde al más y más, se levanta y va. Es que las rebajas. Ya está. Ahí. Podría Ahí mover también los hay una silla de brazos. ruedas. Airdrop stolen. Vale, Frank, tío, ¿qué haces? Son bienes materiales, no los necesitamos. Venga, va. A por la misión de Pelayo. la historia. ¿No Sí, quieres a hacer donde misiones de vamos no historia? necesitamos bienes materiales. Déjalo todo atrás. A ver, ¿dónde hay que ir? Allá. Sí. ¿Sabes qué tengo que hacer? Tengo que empezar a decir eso en serio. Tengo que cada vez que diga eso, dejarlo todo. Simplemente levantarme e irme a caminar por ahí. En pleno directo. Tengo que decirlo, tengo que seguir lo que digo. Porque ya estoy tardando. Vamos a ver. ¿Hay alguna forma de llegar hasta ahí por donde estoy yo? No parece, ¿no? Bueno, es que voy por el agua. O sea, venga, voy a nadar un poco, ¿por qué no? Hace buen día. Hace día de playita, creo, ¿no? El cielo es azul. Todo Vaya tiene un color puñetazo, sucio. mano. Y un tono asqueroso. Eso puede ser un combo bueno. Pero la cagué. Ven aquí, ven aquí. No eres tú, me. ¿Dónde anda por zombie? ¿Dónde por zombie? Si un dios se ahogó, no sabe nadar. ¿Qué hay aquí dentro? Voy a robarte la casa. Está ahí, está por ahí corriendo, está por ahí corriendo. Oye, yo lo del lockpicking lo tenía bastante controlado, ¿eh? No, ya, como claramente se viene el segundo capítulo. ¿Sabes qué? Hay que empezar a referirnos al segundo capítulo como si todo el mundo lo hubiera visto.
como si siguiera ahí, ¿sabes? Si no aceptamos el que se ha ido, es que no se ha ido. Creo que eso es una forma saludable de lidiar con la vida. Entonces vamos a hablar. Lo abrí sin romperlo. Soy un hombre nuevo. Eres un hombre nuevo. Ya has mejorado. ¿Qué haces? Vale. Martillo. Poco. Estaría guay que hubiera barquitos. Sí. Pero ¿para qué contienes brazacos como estos? Tienes un cuerpo de playa también. Hostia, hay un cadáver aquí, tío. ¿Dónde? Aquí, aquí, mira, mira. Ah, sí. Míralo. ¿Quién es? Creo que es Marilyn. ¿Es la gorda de tu madre? En verdad sí, se parece mucho. No. Esta no tiene cara boyada. Eric Andrés ha llegado. Bienvenido, Eric Andrés. Medium buba. Se te echaba medium buba, ¿qué dices? Se te echaba de menos. Tiene el símbolo del infinito ahí, ¿eh? En el. El bikini top. El bikini top. ¿Quién pone bikini y luego unos pantalones, tío? ¡Es tonta! Mucha gente. Normal que haya muerto. Mucha gente. Estos zapatos no conjuntan nada con el pantalón. Muy feo, muy feo. Vale, eso te lo di, pero bikini con pantalón se lleva un montón de gente. Yo no. Tú no, pero tampoco llevas bikini. Que te calles la puta boca, tú que sabes. A ver, he ido a la playa contigo. No creo. Creo que no era yo. Te has confundido. No, estás ahí en 4K. No, man, not at me. Not at me. Ay, Dios, esto es un terrorista. Pues sálvame, Pelayo. Espera. Estás tardando. Un momento, voy a ver qué hay en el bar. ¡Pelayo! ¿Open? Tu alcoholismo me va a matar a mí. ¡Baclava! Una baclava, ¿eh? ¿Oye? Pero tu alcoholismo me va a matar a mí. Search. ¿Qué coño pasó? ¡Pelayo! ¡Cállate la boca, que es floto! Tengo miedo. Si llevaras un bikini, sabrías mi dolor. Vale, no puedo abrir. De hecho, creo que soy la persona con la que más ha ido a la playa. Parte de tu familia. Sí. ¿Cómo que es que he muerto? ¡Ay, Dios! Y este tengo por culo. Parkour Speedrun. A tocar. Vale, no, era lo de los zombies era sonido ambiente, no, era fake. No, no, era zombies por ahí. No, pero no hay tantos como los que estaba escuchando. Se viene Parkour Montage, ¿eh? Que habré sido yo la persona con la que más haya ido tú a la. Pues probablemente. Sí. Te digo yo que no. Nuestro dominio del español es impecable, creo yo. Y I think yes. Sí. Hay alguien aquí dentro, ¿eh? Sí. Se están poniendo el bikini para ir a la playa. A ver, quiero ver. Es un tío. Eres tú, pero con el bikini. ¡Es un tío! A ver, ¿dónde? Le oigo, pero no le veo. Vale, luego le abro la puerta. Tallo, eres ciego. Tengo más noticias, eres ciego a partir de ahora. ¿Cuántos dedos estoy aguantando? Amigo, ¿dónde me tiraste de coso? Aquí. Ese señor va a explotar, ¿eh? No. Nine. Ahora sí. No, y antes también. Vamos a ver. En tarea sí, pero. Antes no era seguro que iba a explotar. Estaba hecho para eso, pero no era seguro. Después sí. Ahí das. Ese que va a explotar. ¿Tayo? ¿Qué? Estoy mirando las gaviotas. ¿Qué? ¡Hostia, su hermana! Tú, se parece a ti, antes de la dieta. ¿Oíste? ¿Cómo me conoces? Ahí estamos. ¿Cómo debe ser? Palo. Cricket. Tengo que sacar la pala. Es de la playa. Voy a hacer un castillo. Playo. ¿Qué? Que vienen. Ya no. Tengo la pala en malas condiciones. Castillo de arena. Voy a hacer como los parkings de la playa. Voy a correr por aparcar aquí.
Oye. Verdad, me parece muy feo, ¿eh? No, ya. No sé, eso que me parece muy feo. ¿Qué? Tienen que pagar para ir al baño. ¿En serio? ¿Tú tenías que ir? Yo me iba en el mar. A ver, no, en la playa no, pero tío, sitios donde, por ejemplo, estaciones de tren, donde tienes que meter un euro o algo para poder. ¿Tienes que pagar en unas... Hay sitios donde dices? Sí, hay sitios donde tienes que hacerlo. Y la primera vez que encontré uno me estaba meando, entonces rompí la ley y pasé por encima. Y no lo pagué. ¡Muy bien! No había. Podías haber meado encima del. Eso hubiera sido un mejor mensaje, pero. No quería que me vieran mis compañeros de clase. Creo que esa no es ninguna. Creo que no es la mejor forma de que te vean el pito por primera vez. En una excursión, meando. En lo que es un parquímetro del baño. Bueno, si tienes algo que enseñar, sí. No tengo nada que enseñar y lo sabes, pero yo. Yo creo que sí. Yo nací con un micropene. Ahí se acaba de hacer un movimiento muy sexy. Dale ahí. Yo creo que tienes mucho potencial. Tengo que sacar el gnomo. No puedo sacar el gnomo. Me mataron antes de que pudiera sacar mi arma letal. Justo me tenían que matar antes de que sacara el gnomo. Sabían que venía el gnomo. Sabían que el gnomo se venía. Y cuando se viene el gnomo me vengo yo. He sacado el gnomo. Ya no pueden conmigo. Close the gate and clear the village of infected. Cierra la puerta. Buenas tardes, estamos cerrados. Shhh, cállate, ya la cerré yo. Ya está, pum. Ahora vamos a hablar con... la chavalada. ¡Yo! Están aquí. Están en todas partes, playa. Toc. ¡Tu padre! El tío Fran. You say hello and you give me a kiss on the cheek. Fran, aquí me das un beso en los labios. Este es más falso que cuando te pican en la puerta en la Uncharted del Abismo de Oro. Te que cure. Luego vas por otro lado y no hay nadie. No, le voy a pegar a este señor. Oh, sabes de que me olvidé de poner el juego en español. Sal y lo haces. Sal y lo haces y te vuelvo a invitar. Venga. No puedo salir porque se acaba el directo. No, pero vas al menú principal y lo vuelves a hacer. Ah, no, tengo que cambiar en la play, no lo puedo cambiar de. Aún así no se acaba el directo, eso es solo cuando cierras el juego y no vas a cerrar el juego, solo vas a salir. Tengo que cerrar el juego idioma. Para cambiar el idioma. Bueno, pues cierras el juego. Ahí está el problema, Entonces jugamos en inglés pues y fuera. Bueno, pues aprenden inglés con nosotros que somos. ¡Exacto! Ya está, sin excusas. Como no aprobéis el próximo examen de inglés que tenéis, me voy a jugar. Exacto, es que faltaban zombies en la exploradora. Espero que estéis con el diccionario en la mano, ¿eh? Sí, si no... Oxford, ¿eh? Oxford. Ese es el tenéis, bueno, el tenéis bueno es mañana. El... Sí. Sí. Con listening. Con diccionario. Writing comprehension. Reading. Cuidado. Va, esta es la puerta. Ahí. ¿Qué puerta? ¿Qué dices? ¿Qué puerta? Una en la que para tocar la puerta tenías que estar conmigo. Ah, vale. Gursel. Vale. Mala mujer. Playa, ven aquí. Vamos a hablar con Gursel. Y con su mala mujer. Está aquí. Es que iba a decir algo muy machista. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no, Pelayo? ¿Cuándo no? Pues cuando no estoy de mal humor. A ver. Aquí abajo. Baja, aquí estamos. ¡Gursel! Gracias por curarme. Sí, señor. Gursel. Yo soy demasiado bueno para ser verdad. ¿Ves? Es que... ¡Cállate la boca! ¡Que no entiendes el negocio!
¿Quién es Fear King? ¡Estudia! ¡Le parto las piernas a Fear King! Rise wants his payment, so you make the payment, and things get bad for you and your woman. Oh. Sí, y bueno, me callo. Beta mail. Madre mía. Muchas gracias. Te casaste con un beta. Que tienes tatuado en el brazo, amigo. Te casaste con un beta. Pero somos alfas. Nosotros queremos. Vale, tranquilo, seguro que ya lo hace él. Obviamente. Hey, welcome to the club. Y pick up. Ah, oh yeah. Of course. Oh oh. Are there any boats left? Yes, but any boat that tries to leave the bay gets blown right out of the water. Hmm. Uy, son las 8, queda nada. 40, nada. Eso es que es hora de ir, vamos. Eso es que es hora de ir. Vámonos, nada. Pero vamos. Pero ya, Pero ya, Pero ya. Te estás dando. Mueve el culo. Ya, sí, se va, se va. Esto es lo que sé hacer. Shh, no me digas lo que hacer. Tengo un gnomo. Estoy preparado para lo que venga. Como nos encontramos a Luis. Pero ¿cómo íbamos al gnomo? Ernesto. Ernesto gnomo, me gusta. Frank, que me persigue. ¡Ay! Es Julio Iglesias. Sí, te persigue Julio Iglesias. En esto acaba de matar a un hombre de un golpe. Espérate, ¿qué me da el tío? ¿Qué me das? Y a mí también. Juggernaut, vale. Ernesto sí que es un Juggernaut. Assassin. Me gusta mucho poder correr por ahí con Ernesto en las manos. Solo veo a Ernesto mirándose de lado a lado. ¿Qué es eso verde? ¿Qué es eso verde? Una trampa. La de la luz. Ahora no sirve para nada. ¡No le des! Vaya, joder, idiota. Pues no me digas que le dé al principio. Te dije, no sirve para nada, no le des. Te dije, es una trampa. Pues entro aquí, ala. No ven sirve aquí, para ven nada aquí, que tenemos cama. Ven aquí, que hay una cama aquí. Vamos a hacer cosas. Shh, no, aquí hay que ir. Bienvenido a otra persona. Ven aquí. Oye, yo tengo miedo, Fran, se está haciendo noche, no. Me estoy cagando encima. Estamos en una zona segura. ¡Ay! Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, el zombie. Ven aquí. Aquí hay tienda, aquí hay zona segura. Vale. No hay cama, vale, pero ¿para qué nos sirve dormir? Polis, patón. No puedo hundirle mucho, vale. Pues espero a que mi cripto crezca. No, pero no yo, podemos dormir, aquí. Podemos dormir, por favor, que no aquí veo no, nada. No. Aquí. Es que no veo nada, es que me está dando el reflejo Morgan, del sol que no hay. Danos dinero, no, entra aquí, vamos a... Dinero, Pelayo. ¿A dónde? ¡Damos vale. dinero! Es que no hay luz. Shh, páganos. ¿Sí? So are we. Why said he protect us if we paid him? But so far, eso es que es buena noche. Escúchame, ¿sabes ¿Qué? Lo que pone en la gorra? ¿Qué? Agua. Big chilling. Es que chino está en todo lo que hacemos. Chino siempre el vuelve a nosotros. Pone shui. Shui es agua. Shui es agua. Bu. ¿Cómo? No insultes, hijo de puta. Esa mano quieta, Que te la rompo. Que la beso, Mira el Power Brother, tío. Mira, Power Brother. Espera yo. Hemos encontrado un alfa. Tengo miedo. Me quiere quitar mis criptomonedas. Que no me quiten mis NFTs. No, quiero dormir, Frank, quiero no, dormir, yo no me voy a dormir. Vamos. Night is coming, no, night has arrived already, yo quiero dormir. No, Frank, no, night is coming. Aquí no hay cama. No. Aquí no hay cama, hay que salir. No, pero... Vamos tirando, anda. No, pero espérame. Te estoy esperando. Venga. Espera, que me falta... Estás tardando. Vale, tenemos a Ernesto. ¿De qué tienes miedo? Tenemos a Ernesto. No necesitamos a nada ni a nadie más. Tú tienes a Ernesto. No, Ernesto está con nosotros. Ernesto está con todos nosotros. No, aquí no quedan. Quedan en el armario. ¿Harina? ¡No! Aplaudir se le fue el chat de voz. ¡No! Pelayo. Pelayo, no.
Pelayo. ¿Qué haces nadando, Pelayo? Ah, ¿esto qué es? ¿Esta puerta aquí qué es? Oh, barquito. Ya decía que tocaba ir a la prisión en algún momento. Será que tarde o temprano. Go to prison. Pelayo, has vuelto. Pelayo. ¡Pelayo! ¿Qué? Ahí estás, vale. Que sepas que he encontrado la forma de llegar a donde tenemos que ir en Dying Light. Vale, pues ahora te toca volver a invitar. ¿Por? ¿Por mí sigues aquí? Yo me marché. Te prometo que me marché. ¿Por qué te marchaste? Porque me echó. Ah, ¿entonces no te marchaste? Me pone que ya estoy contigo. Pues yo estoy solo. Para mí estás aquí, deprimido mirando las rocas. Precisamente. Sí, date la vuelta. Frank, estoy dentro de la safe zone. Que tenía miedo y me fui. Ah, entonces tengo que drop out. Y ahora tienes que invitarme otra vez. Y ahora me uno. ¿Y qué es eso? Ay, es un tío roncando, qué puto susto. Madre, que los parió. Ahí estamos, me uno a Pelayo. Otra vez. Sí. Algún día, algún. Yes. Yes. ¿Sí? Es de Twitch. Algún día, algún día. Algún día seremos los que están número uno durante la temporada. Pero esto ya tenemos la ventaja: si nos hacemos cuentas falsas, tenemos el doble de poder que otra persona. Mira nuestro comentario en eventos modernos. Mira nuestras grandes opiniones en eventos de actualidad. ¿Quieres dormir o no? Porque la cama está aquí abajo, pero tú estás ahí arriba. Eres un mentiroso, me dijiste que aquí no había cama. En este no, porque ha sido otro diferente, en el que estábamos antes no había. Yo no me voy miento. A pegar, no hay huevos. Venga, a dormir. Ah, Pelayo. Me tienes contento, me tienes das otra contento. Vez. Das otra vez, vamos a ir de noche. Vamos de noche. A partir la boca. No. Vamos a chillar aquí. No. Espera, dame un besito. No, hueles mal. Espera, que te estoy esperando en la cama. No, déjame en paz. Marcho. No todo el mundo tiene esa maldición. ¿Quieres tenerme a mí en la cama? ¿Por qué no la aprovechas, Pelayo? ¿Tú qué eres? Farmacéutica. El amor de tu vida. El dueño de Ernesto. Soy gilipollas. ¡Deja de dar las trampas! ¡Deja de apretar botones! ¡Sin querer! ¡Eres un mono! ¿Cómo la... es gilipollas? ¿Cómo la apago? No la puedes apagar. Ahora te toca esperar a que se apague y tienes que arreglarla. Ahí, ya está. No. No me hables. Tío, que hoy día de descanso. Hoy era día de descanso. No. No, me tomaré mi tiempo, ¿vale? Damos a jueves lo que es igual a domingo. Hoy es mi día de descanso. Exacto. Exacto. Exactamente. No conozco a nadie. Deja que disfrute de una petanca o algo. ¿Te measte ahí o qué pasó? Sí. Se me escapó, perdón. No quería pagar por el baño. Y... igual que la estación de tren. Exacto. Y no quería romper las leyes porque yo soy un buen ciudadano la mayoría del tiempo. Así que me quedé de pie mirando al horizonte y dejé que pasara. Este es mi... Toxic Lichen. Mi consejo a todos los hombres es dejar que pase. No. 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 Ah. Ah. Pero lo que sí que es buen consejo
Si estás con alguien que te cae mal, sí. Míralo encima. Sí, yo iba a decir no estés, pero creo que es mejor mirar desde encima, claramente. Es más maduro, es más directo. Da un mensaje más claro que si les dices no quiero estar contigo. Creo que una mirada ahí en la pierna, si es en la ducha o en la cama, creo que eso da un mensaje mucho más claro que en otros sitios. O en la comida. En la comida también, un poco de... No, pero es que a lo mejor se piensa que estás ayudando, ¿sabes? Porque si está muy seco y le falta sal, pues... Haces los dos problemas de una. Cuchillo. Puede ser. ¿Algún de estos es que a veces voy a lanzar al gnomo? Voy a encerrar el nesto y al mismo tener que cogerlo. Vas a matar a alguien como hagas eso, ¿eh? Esa es la idea. El nesto lo tengo afilado. Creo que no. A mi abuela le gusta ponerlos en los jardines. La verdad, no tengo idea. El nesto no nació para un jardín. El nesto nació para estar en mis brazos masculinos. Deja pasar, pobre hombre, anda. Voy a lanzar de nesto a ver qué pasa. Atrapa hay al nesto. Un rojo ahí. Ah, no. Es que hostiazo que te acabo de meter, chaval. Y salía el mapa de color. Cogieron esto. Vámonos. Espérate. No, hay que subir aquí, Fran. No hay que subir ahí. Que sí, que el juego lo dice. No, esto es un impulso masculino. De que si ves algo alto tienes que escalarlo. Ay, Dios. Aquí está la escalera. Ahí. Pelayo. No, yo te dije lo que había que hacer. Ahora que no me quieres hacer caso es tu culpa. Te hice caso, pero me caí para abajo. ¡Púdrete en el infierno! ¡Hala! ¡Ah! Es que Ernesto pesa mucho. Ernesto y mi culo pesan demasiado y no puedo soltar a ninguno de los dos. Porque los dos son partes de quien soy. El sábado cuando vaya al gimnasio les voy a decir que no te dejen entrar. Mi culo está demasiado trabajado. Tienes que neutralizarme. Es ilegal. Tienes que neutralizarme, no puedes. Es para gente que quiere mejorar su forma, no para gente que ya la tiene. No puedes dejarme mejorar, no puedes. Deja que me vuelva demasiado poderoso. Por tu culpa he perdido Survivor Points. Eres un gamer tóxico, Pelayo. Estoy muy lejos. How close. Estoy... Si calculas la altura de la torre que estoy escalando, estoy cerca. Pa. Efectivamente. Exactamente. I miss the power, that's my problem. Par de huevos que tiene Crane, ¿eh? ¿De qué? A ver cómo subo yo. A partir de voy aquí a no sé cómo subir. Se hace. Voy a sé cómo se hace. Un experto del Minecraft parkour. Hostia, que casi me caigo. Ojalá. Ya llegará, tú tranquilo. Ten paciencia, ya te tocará, ya llegará. Porque aquí hay un survivor que se lo van a comer, ¿eh? Que se lo coman. Es que está aquí el tío, está aquí con otros tres tíos. Y estoy podría a punto estar mejor. De acabar de escalar la torre, ¿eh? Muy mal. ¿Tú qué estás a punto de hacer? Salvar a tíos, pero uno se está quedando no, invisible. Eres una vergüenza. A uno... Eres una vergüenza. Se lo come... ¡Oh! Creo que uno no necesita mi ayuda. Este aquí no necesita mi ayuda, este tío. Ahora tengo desbloqueadas nuevas zonas. Y nuevas armas. Tengo rebajas en las tiendas. Se le come a tierra. Vaya, uno se lo traga a la tierra. Defender la puñetera luz. Creo que de nada. Estoy intentando salvar a los survivors, pero uno se le acaba de comer la tierra. Que... La tierra sabe lo que es bueno. Y tengo aquí arriba. No, tío, o sea, tío, ¿para qué tío leches subo aquí arriba? ¿De qué leches me sirve subir aquí arriba? Te lo dije. Ahora tengo para dinero. Que me den 1250 de experiencia, tócate las narices. Ahora tengo dinero. Ya, es que yo no me hacía falta si no voy a perder 2500 porque alguien no me revivió. Bueno, tú tampoco me reviviste dos veces. Porque estaba muerto. Antes toqué una caja y no sé para qué me sirve. ¿La de arriba? Sí. Para activar la torre. Para decir, complete este campamento de Far Cry. ¿Cómo sé yo que tengo activada la torre? No sé. ¿Pillas Canal Plus? ¿Puedes ver la Champions? Es que eso pues... lo que pasa es que el Canal Plus ya no existe. ¡Ah, qué hostia! No sé qué nada. Me he cagado encima, literalmente. Creo que
Me he giñado, ¿eh? ¿Cuándo no, Pelayo? Hostias, pensé que me moría. Ya hemos recuperado lo que perdimos en el, segundo su capítulo. ¡Su puta madre! Vale, genial. Ya no necesitamos Pelayo, nada más. Digo, tonto. Tonto. No, eres buena gente. Nada, eres malo, sale. Eres listo. No se está muy bien bajar poco a poco, Playa, hay tirolinas. Cállate la boca. No quiero. Me voy a coger una tirolina y voy a llegar ahí más rápido que tú. Playo, te advierto, te aviso. Hay un zombie ahí, si le caigo encima, ¿qué pasa? El que avisa no es traidor, pero te aviso. Me la vas a comer. ¿Lo maté? No sé si creo lo maté. Que no. No puedo verlo. Me parece que no. No. ¿Es por algún sitio donde pueda aterrizar sin romper más piernas? ¡Ay, lo tengo aquí al lado! ¡Ay, qué mal huele! Creo que tiene lepra. Playo. Ahí no veo donde puedo aterrizar sin... No, pero no... ¡Que te tires! ¡Tírate! Disluba, zombie, ¿eh? ¿Qué? Tengo una voz en la cabeza. Tiene otra vez el símbolo... Otra vez el símbolo del infinito en el bikini. Pero esta va mejor vestida. No, de hecho no. Sí, no, de hecho no. No va de temporada. Trackpiles, Awning, Cards. Tengo una voz en mi cabeza que me dice cosas que no quiero hacer. Tírate, Zombie Big Booba. Ay, Dios. ¿Quién me está hablando? Yo. Vale, estoy aquí. Espérate, que tengo... Tirolina, ¿dónde estás? No hay, precisamente por eso no la cogí. Es una cuerda falsa. Abuelito, dime tú. Vale. No puedo aterrizar, no puedo aterrizar. ¿Pelayo? Voy a saltar, Pelayo, voy a saltar. Tengo miedo, pero voy a saltar. No sé dónde estás. Espérate, que no sé dónde está la torre. Salté un poco antes, sin querer. Bueno, ahí no puedo llegar ni... No, ahí no puedo llegar, Espera, tengo que subir otra vez. Porque me caí para qué abajo. Calor hace aquí, chaval, ¿no? Espérate. ¿Qué tenemos aquí dentro? Espérate. El secreto de la vida. En estos autobús no hay nada, que vergüenza, en un autobús de mierda. No, ya. Cualquier idea que todo hace falta, que la gente coge lo que puede. Déjame... Ahí estamos, vale, para ahí voy a saltar. Finalmente voy a saltar, tengo miedo. Porque no sé si voy a llegar a donde quiero llegar. ¿Playo? Playo, mírame. Yo no sé dónde estás. Es que me persigue una señora, espera. Súbete a todo y mírame. Estoy detrás tuyo, creo. ¡Ay, te veo, dale! Ahí estamos, vale. ¡Salta, que viene, que me pega! ¡Salta, corre, que me pega! No llego, Playo, no llego. Oye, pero me acabo de hacer un desliz. Un tobogán he encontrado aquí. Que flipas, ¿eh? Me queda muy a gusto con el tobogán. Playo, sálvame. Anda. No quiero perder mis survival points otra vez. Son importantes para la experiencia de Dying Light. Voy. Dale. No llego, olvídate. Si llegas, cállate. No llego. ¡No! ¡Ah! ¿Me puedo encontrar armas si abro los coches de policía? A veces, sí. A partir de cierto punto, sí. Hostia, jodí el lockpick. Vale. Ah, espera, yo... ¡Ah, su madre! ¿Quién viene? Aquí hay tres zombies que antes no estaban. El cerrajero. Viene el cerrajero, enséñate cómo se hace. Se reproducen rápido. No ha pagado por el bus. Para abajo, no has pagado por el bus. Madre de Dios, cuánta gente hay por aquí. Vale, venga, vamos para allá. Espérate, que aquí no quiere salir del bus sin pagar. Que no has pagado el bus. Para adentro vas. Para adentro, no has pagado el bus. Que no has pagado el bus. Cada vez se escapó, pero se murió. Es que pagó. Vamos pues, que estamos ya tardando. Estamos tardando, no me gusta tardar. Y... ¡Oh! Hay que hacer muy demasiado... profesional, para los que no que sepan. Uy, era igual que 50 Cent, ese zombie, ¿eh? ¿Qué cojones? Es verdad. Oye, a mí me han hecho como el de Bonnie M. Te había dado mucho por el de Bonnie M.
hace nada. Pero eso era en el Dead Island. No, ya, ya. Espero que no lo veamos en el Dying Light. Estaría bien. Acabo de ver a dos zombies aparecer. Aparecer. Que oye, es que el milagro de la vida. O sea, si me pregunto cuántos errores de juegos, si los viéramos en la vida real, serían un milagro. Buena pregunta. ¿Qué haces con tu vida? Hay un plan. ¿Por qué estás aquí? Estoy planeando un plan. ¿Por qué estás aquí con el butano? ¡No, el butano! Oh, ¿qué es incesto? ¿Qué? Se comieron. Pero yo, encárgate de ellos, yo me encargo, ¿vale? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pásame con cuatro minutos, ¿vale? Yo ahora vuelvo. Voy. A ver, a ver. Me dice que no acabo conmigo, ¿eh? Pues le voy a tirar el bate. ¡Os! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Fran, vuelve, anda, que me tienes que revivir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? No veo nada. ¿Qué está pasando? No entiendo nada, no sé qué está pasando. Ah, que me están tirando bombas. Oh, no, son cócteles molotov, no tengo ni idea de lo que son. 2500 survivor points. Me voy a matar. Qué pena, tío. Es que... No tengo ni idea de lo que está pasando. Me estaban tirando mojones, explosivos, no sé qué coño está pasando. Estaba volviendo, pero te vi muerto. Pero dije, no, voy a poner un vaso de agua. ¡Oh! Ahí está el karma. Ahí está el karma. Me acabo de morir. Justo ahí. Ah. Venga, sálvame. Voy. Bien. No te han tirado ninguno. No, ahora puedes, aprovecha, aprovecha, aprovecha. ¿Hay algún video explosivo por aquí? No, voy a morir. ¡Pelayo! ¿Cómo tiro cócteles molotov? ¿Cómo era para tirarlos? Que los tengo equipados. L2. 2500 survival points, a la mierda. ¿Puedo craftear algo? ¿Algo útil? Ah, encesté, canasta. Buena playa. Espera, que me quemo con mi propio cóctel molotov. Espera, que está yendo estrellas ninja. No, como que me... Shh, tranquilo, estoy crafteando. Puedo crafting. Soy un crafty fella, farts fella. No doubt about that. ¿Quieres que te haga un arco o...? Ah, no es cierto, espera, porque no puedes hacer flechas. ¡Wahoo! Oh, el tío. Ah, tengo munición para un rifle, pero no tengo un rifle. No tenía rifle, señor. Tenía munición de rifle, pero que saltó fue un bate de cricket. Ah, qué curioso. Sí. Oh. Look for an envelope with blueprints in it. Metal parts. Lo encontré. Playo Pro. Okay, got it. Good. Bring it back to me right away. You're going to be a hero. Casi me moro. ¿Le diste? ¿Qué? No le diste. ¿A qué? No puedo creer que no lo hayas dado. Había... Es que le iba a dar. Pero como no explota al instante. No te hubiera matado, ¿sabes? Espera, ¿podemos entrar por aquí? Mira, a ver. Por ahí yo no había visto nada.
Creo que ahí no se puede entrar. Pero te quieres al exterior de la antena, ¿eh? No lo veo. Pues se queda ahí. Corre. Oh, mira, que hay una bicicleta. Le falta una rueda. Me cago en la leche. Yo que quería ir por ahí en bici. ¡Qué guarrazo! Me paso por gilipollas. Sí. Por no revivirme. Ahí. Pero ahí me acaban de escupir. Yo no fui, ahí. Yo te lo prometo. Por muchas ganas que tenga, yo no fui. Dudo. ¿Y por qué no both, Porque no puedes. Vale, tú me tienes miedo y me quieres. No, yo no te tengo miedo. Aún. Nunca. Aún. Me cago en la leche, ¿cómo? Creo que te estás confundiendo. Yo creo que no. Tengo que hacer el... Tengo que aprender a hacer el safe landing. Los Simpson. Correr, a correr, a correr. Vale. A ver. La skill que conseguí. Ah, no. Vale, no es lo que yo buscaba. Me cago en la leche. Pensé que ya podía hacer... volteretas, pero no. No puedo. ¿Qué tonto soy tú? ¿Por? Bueno, ¿por qué esta vez? ¿Qué pasó, Playen? Tiene que soltar el cóctel molotov porque se me escapó. Vaya que por le Dios. Le di al L2 sin querer. Vaya por Dios. Hay muchos pájaros por aquí. También es que hay mucha gente muerta. Y muchos explosivos. Tengo una pregunta. ¿Qué? Si el L2 es para... Uh-huh. Tirar cócteles molotov. ¿Sí? ¿Cómo se apunta en la pistola? Con el R3. Ah. Oh. Sí, ¡oh! ¡Oh! Vale. Ahí okay. Estás. ¿Por allá? Dime. Come here. Get in there. Good. Me cago en la puñeta o no, o igual no. Que vengan. Vale, ¿cuántas uno. Balas de rifle tienes? No lo sé. Estoy haciendo pinchos molonos. Y por ahí. Tú por aquí. Tú. ¡Ah! Por... Me cago, che, por aquí no. Por ahí no. Vale, vamos, ven. Vale. Estaba matando zombies. De formas creativas. Va. Ey, Karim. Aquí estamos. Excellent. You're a lot more dependable than most of these drunks. Rice is waiting for you. Maybe we can work together again sometime. Maybe. Chío, los cojones. Rice. Arroz. He venido a negociar. Fan. En chino se dice fan. ¿Qué? Ah. Arroz es fan. Ah. Así me llamaban a mí. I should send every one of you to the pit. Ah, the tower lackey returns. Do you have something for me, friend? No soy tu amigo. Cocaína. Vale. Now it's time for you to give me what you promised. 2 crates of Andazin. I think not. Eh. To the tower is nothing but blind obedience, Crane.
coward's submission to false hierarchies. You follow their rules as thoughtlessly as you follow mine. Like a good little... Soy un gamer. ¿Qué quieres que haga? Your people need the antizine. Now, more than ever, I would surmise. But a man who follows someone else's rules is no man at all. Here, I will allow you this much. You promised me 2 crates of it. This is only 5 vials. If you want more, I present you with an opportunity. The athlete, the scorpion, Jade Aldemir. She's one of your number. Bring her to me. I have an arena where men fight for our amusement. I would have the scorpion fight for us. I'm curious how long it will take for someone of her caliber to break. No. What? No. Now forget it. I'm not doing it. I hear no conviction in your voice, Crane. You have not yet made your choice, I can tell. Will you be a dog and save the dwellers of the tower? Or will you be a man and save the maiden? Go and think about it. Eso haré. No me dio los caramelos. Ah, shit. Turli, turli. Para no se llama la moza. Se llama el amor de nuestra vida. Vamos a conversar. A ver si esta vez. A ver si esta noche we get lucky. Imaginex activa tu aventura. Hay que activar mi aventura con mi mujer. Voy a llamarla mirándote a los ojos, Pelayo. Hola, bebé. Acabo de ver un zombie caerse. Mira ahí, mira, 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 mira. Detrás de ti. El negro que está en el suelo. No veo a nadie en el suelo. ¿Qué significa que fue eso? No soy un fucking human trafficker. You seem to have forgotten how much is riding on this file, Crane. If Rise wants one girl, then give her to him. You'll be there to keep an eye on her, won't you? Yo también te quiero. What the fuck kind of humanitarian outfit are you guys? And for that matter, if this project file can save the world, why keep it a fucking secret? We're not paying you to be insubordinate, Crane. Get this done. Vale, baby, perdón. Oh, fuck you, asshole. Supply survivors in the tower. Casi me mato, pero no me maté. Aún. Vivo un día más. ¿A dónde tenemos que ir ahora? A la tower. Okidoki. A darle lo que nos dio Rice. Oh, esta misión es buena. Ese es. Maybe I can track him down. Maybe, definitely, and get on it fast. Word is he's built up his own little fortress somewhere behind the train station. Y esta misión es buena. Lailo, lailo. Lo lailo, lai. Venga, que estamos. No quiero la safe zone. Vuelve mi camino. ¡Basura! Me gusta la basura. Duermo en basura. Tiene una habitación de basura y me como la basura. Brecken, ¿do you copy? Shit. Jade, tantos muertos. Claro, Sten. Listen, Rice wanted me to. He was. Look, he screwed us, okay? I only got 5 vials. What? Damn it! That's only a few days' worth. Listen, Crane, we've got a situation here. There's been an outbreak on the 18th floor. Vamos a matar. Get back here ASAP and don't lose any of that antizen. Van a robar cabezas. Ven, ven, ven. Mírame, porfa. Eso hago, eso hago. Ya te esperaré. Toda mi vida, mi amor.
pila, yo my one and only. Denis, ¿qué tienes para mí? Tienes pura caca. No tienes nada. Oh. Elevator going up. Ding dong. Ding dong. Jake just told me there's been an outbreak on the 18th floor. I've got to get what little antizen I have back to the tower pronto. Oh, pronto. ¿Pero tienes las armas listas para matar inocentes? Sí. ¿Cuándo no? ¡Oh, me va! ¡Oh, me va! Tú y yo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hace que abran el ascensor? Ah, pensaba. ¡Oh! ¿Qué pasó? Una persona turned y had a couple of other people trapped. We could have sealed off that one apartment, but Brecken wanted to save as many lives as possible. Somebody had to make the call. No, los niños. Antes de que tú y yo pudiéramos matarlos. Antes de que tú y yo pudiéramos matarlos para ello. Ustedes no se han adelantado, ¿qué? Te negro. Perdón. Sí. Misión secundaria. No, hay muchas. Un pero montón, entonces no teníamos tantas. No, ya, porque a medida que pasamos en la historia aparecen más. Creo que llega la escena. Pero creo que llega la escena. No. Ah, sí, sí es. Sí es. Sí es, creo que sí es. No, el anuncio. Hay que proteger a otra. Maybe she should be in charge. What the fuck, Crane? I'm no leader. I'm a goddamn parkour instructor. We saw all the free running. Wait, that was you? Brecken, you showed these people how to survive. Do you know what my pockets were full of when I showed up in Haran? Fucking business cards. I was hoping to drum up some more students. Maybe get enough so I could save up and buy a house. Instead of that poxy little flat I've been renting. Listen, I'm gonna talk to Rice myself. Whoa, whoa, hang on a minute. Reckon these people still need you. Okay, just give me some time, all right? There's gotta be another way, a better way. Fine, I'll wait, but not for long. Vale. Y encontrarse una tela nueva. Finally, I get to do some actual good. Ooh. 18th to the roof. To the window. Bueno. To the wall. Y después de que te apetece, si lo dejamos. Me parece bien, ¿dónde coño estás? Aquí arriba, subí las escaleras. Un directito ándale. Cortito para hoy. Aquí de relax. Oh. Who is this? Ah, es el. Raheem, what are you doing up here? Hey, Crane. Can I trust you? No. How much you had to drink, kid? Can I or not? Yeah. What's up? See that skyscraper? Scout from the volatile nest in there. We take that out, and then running missions at night, we could totally do that. So I'm thinking, if we planted some explosives. Oh, Jesus, Raheem, you're not still on that. Craig, we have to do this. As long as the nest is there, we'll never be able to gather the antis. It would work. We make a good team. Ay, Dios. Don't drop me! Don't drop me! No me gustan las alturas. Oh, fuck. See, told you we make a good team. No, no es verdad. Look, Raheem, we don't have any explosives. I mean, none. The closest thing to what you're talking about are Spike's firecrackers. That's impossible. You don't know what it's like. All I can do is watch.
rest of my ass and watch everything happen and do nothing. I don't want to die here, Crane. Not like this, not helpless. If I go out, I'd rather go out doing something. What's this? I was set to fly out on Sunday. They quarantined us on Thursday. I already had my bags packed. Oh. Look, I'll keep my eyes open, okay? If there's some way we can make this happen. Whatever. Oh, tío. Vamos para arriba. Bueno, vamos a ir al piso 18, que mi madre. No, 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 el piso 18 no podemos hacer nada con eso. Se lleva ¿podemos medicinas. Matarlos? Pues si me parece que no, tío. Sí, yo también tenía ganas. No, padre, estás demasiado lejos de mí. This is Crane, do you copy? What do you want, Crane? I want you to start the antizen drops again. At least near the tower. These people need help. We put you in Haran to find our file, not to play Mother Teresa. Pero soy la Madre Teresa. Perhaps Miss Altamir would even be willing to cooperate. Test her skills in a new environment. You start giving us some antizen and then we'll talk about what Rise wants. No, it's us now. Well, I'm afraid your request is out of the question in any case. No. Strained with the ministry. Resuming the airdrops would not be politically advantageous at the moment. You assholes take the fucking cake, you know that? You and your fucking file. I'll locate the file for you, but I'm gonna take a good long look at it before I decide what to do about it. Bien. Bien. Hala. Vale, nos va a llegar una llamada o algo. Nos va a llegar una llamada o algo. Basándome en que no hay ninguna misión ahora mismo. Ahí estamos. Hey, Jade, mamacita. Mamita. You know, oh. I also need your help. Okay. And I think it may be where he's storing his antidote. Hey. Sneak in there. We should get all the meds the tower needs. Are you with me? No. Yeah, I'm with you. Okay. Look for me in one of the boxcars on the train trestle near the school. Okay. And listen, Jade. If we don't find that antizen, I'll need to talk to you about something. About what? Magia. Option, but we'll cross that bridge when we come to it. Right now, let's see what we can find in that school. Yip. Qué pena que no puedo tocarte, tío, ahí abajo. Espera, estoy buscando un safe landing. Por ahí abajo. Sí, si hay algo de basura o algo. A ver, debería haber. A ver, hay furgonetas. Coches. Ya, pero... tendría más sentido lo de la basura. Supongo. Hay tejados azules, pero... No, no, pero lo que buscas es eso, basura o coches. Cualquier cosa te vas a morir. Vale. Ahí abajo no va a haber. No. Oye, ¿el coche es o basura? Y eso ya puede ser en contenedores o puede ser en montones, ¿eh? Ya, ya. ¿Ahí abajo qué hay? Basura y hay una furgoneta. Vale, voy a apuntar la furgoneta. ¿Tenemos kill points? No. ¿De qué me pongo aquí a otro lado? Si he pillado la carrerilla. Adiós. Vaya, coño. Ah, te aparece la furgoneta, ¿eh? No, ya no lo dudo. Claro, la cheque medio te dejan hacer eso. Yo. ahí estás. Vale. Qué pena que no te deja caer, tío. Bueno. Es una pena. Pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Hasta aquí. Hoy un día relajado.
un poquito de Dying Light, de relax. Espero que os haya gustado y que os guste a los que lo veáis en el futuro. Muchas gracias por ver. Gracias por ver a todos. Seguidnos o algo si os apetece. Dadnos like en YouTube. Buenas tardes.